La teoría de la dependencia surge a finales de la década de los 50 y a mediados de los 70, combinando elementos neomarxistas con la teoría económica keynesiana, ofreciendo el argumento más convincente contra los exponentes de la teoría de la modernización. Un conjunto de teorías y modelos que tratan de explicar las dificultades que encuentran algunos países para el despegue y el desarrollo económico. Incluye el modelo centro-periferia, el cual describe la relación entre la economía central, autosuficiente y próspera, y las economías periféricas, aisladas entre sí, débiles y poco competitivas. Frente a la idea clásica de que el comercio internacional beneficia a todos los participantes, estos modelos propugnan que solo las economías centrales son las que se benefician. La dependencia se expresaba claramente como la situación en la